al canal Moisés Velasco Oficial. Es un gran gusto poder tenerte aquí y hacer parte de la live. No te olvides de dar un me gusta en el video, un mega compartillazo y vamos al tercer capítulo de la historia Amor de Locos. Y ya volvemos. Uma foto, e naquela foto, um anúncio, el matrimônio dele. Ele se vai casar? Ustedes sabiam que ele se iba a casar? Ustedes sabiam que ele se iba a casar e ustedes não me han dicho nada? Hermana, no te pongas así, Sonia. La verdad es que nosotros también no imaginábamos que esto acontecería, ¿no? Nos hemos sorprendido y pues no queríamos que te pongas triste porque nosotros sabemos y sabemos que tú lo quieres todavía. Pero sí, Rodrigo se va a casar. Mas no puede ser, o sea, por lo menos hasta ayer estava tudo bem. Eu não sabia que ele estava enamorando. Eu não sabia que ele estava com alguém. Es que não sei também, hermana minha. Eu não sei, Sonia. Eu creo que não há mais que fazer. Se essa é a decisão dele, lo único que te queda é esperar. E nada mais, Sonia. E nada mais. Não. Não, eu não acepto isso. Eu vou ir a falar com ele. Não tienes nada que falar com ele. Vai quedar feio que vai a estar jogando-te. O tipo já se vai casar. Deixa-lhe ao tipo. Que siga a sua vida, o tipo. Estás querendo aí insistir em algo que não é? Não dá. Não sei se me entende, Sonia. Sonia. Não, é que eu o amo. Eu o amo de verdade. Eu sei. Pero ele não. Entender que ele não te quer, Sonia. Eres um passado para ele e nada mais. Agora deveria seguir tu vida e ele vai seguir a vida de ele. E que se quede assim para sempre. Quando te enamoras, te pierdes. Como é difícil amar a alguém que se vai ir. Alguém que, de alguma maneira, ha sido parte de tu vida e, pues, se va a ir. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo diría, hay que dejarlo ir. Y, pues, así que sea feliz conmigo o sin mí. Que sea feliz. Yo fui decidida a la casa de él. Fui a la casa de Rodrigo. Intenté hablar con él para que yo le pueda decir, por lo menos que se case en paz, que no se preocupe conmigo y conseguí. Llegué a la casa de él. Rodrigo. 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 Sonia. Sí, quería hablar contigo. ¿Será que tienes un minuto? Claro, claro que sí. Vamos a tomar un café aquí al frente. Y al frente de la casa de Rodrigo había una lanchoneta que antes siempre tomábamos un café, un cappuccino en aquel lugar. Y sí, nos hemos sentado allí y él me dijo, creo que ya sé por qué estás aquí. Es por la publicación. Sí. Bueno, yo solo quería decirte, Rodrigo, que aquel día que me viste con el Martín, no tiene nada que ver. O sea, yo y Martín solo somos amigos y aquel día nos acercamos un poco, mas no existe nada entre nosotros. Yo no sé si eso tal vez te ha incentivado a que estés con la joven que estás ahora
y pues te vas a casar, ¿no? O no sé. Y bueno, yo quería decirte eso, ¿sabes? tranquila, ¿sabes? Pasó. No fue por eso, Sonia. La verdad es que yo decidí seguir mi vida. Y pues, no voy a negar que todavía sienta un cariño por ti, un cariño muy grande. Pero yo creo que no da para que estemos juntos. Por lo menos creo que no va a ser ahora o nunca. No sé, ni yo a veces me entiendo el por qué estoy así o por qué estoy de esta manera, no sé. Mas sí decidí casarme, pues, bueno, la persona con la quien estoy es un amor de gente. Su nombre es Cristina y ella es buena, es amable. Me ayudó mucho cuando perdí a mi mamá. Solo éramos amigos y pues todo fue muy rápido y estoy decidido que me voy a casar con ella y pues quiero seguir mi vida así. No, todo bien. Todo bien. Yo entiendo si esa es tu decisión. Solo quería decirte que seas feliz. Y que por más que estés con ella, yo nunca te voy a olvidar. Fuiste la única persona que se lo llevó mi corazón. Rodrigo, yo no sé qué decirte, Sonia. No necesitas decir nada. Yo te entiendo y también sé que donde estás necesitas estar, pues. Entonces, bueno, bueno, yo tengo que irme porque tengo muchas cosas también que hacer. Entonces, era eso, ya. Séte feliz y que puedas vivir una vida maravillosas, que tengas muchos hijos, te deseo lo mejor y por más que no estemos juntos, pues que seamos grandes amigos, que seamos grandes amigos, que seamos grandes amigos. Aún te quiero mucho, Rodrigo. Yo también, Sonia. Yo también. Él me dio un beso en mi frente y él se fue. Y yo también me levanté de la mesa y decidí irme porque yo también ya no podía estar como yo estaba. Yo estaba muy sentimental, podría decir, o no sé, dolorida, no sé, triste, a la vez decepcionada. Me fui de allí. Y comencé a estar en un mundo de tristezas y dolor. Porque cuando amas, es la verdad, te deprimes, te sientes mal, te frustras. Y sabes, yo comencé a frustrarme, a sentirme mal. Y para quien ya no quería comer de esta vez, yo no quería comer más nada. Y ya no quería saber más de nada. Solo que mi salud estaba peorando. Yo no estaba encontrándome bien. No tenía ganas para nada, hasta el deseo de estudiar ya había perdido. Yo no sabía más cómo poder resolver mi situación, incluso mis papás ya me estaban diciendo: hija, estás exagerando, estás exagerando. ¿Cómo también vas a estar de esa manera por causa de un chico? No, 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 estás exagerando. Yo entiendo que lo quieres al chico, mas estás exagerando. Es que no tengo ganas, papi, de vivir. No tengo ganas de estar con la vida si no voy a estar con él. Él es todo para mí y ahora que yo vi, hablé con él, él está decidido mismo a seguir una vida sin mí. Él está decidido. Él decidió seguir su vida y lo que me da más rabia es que él va a seguir una vida, pero una vida sin mí. Eso es lo que más me da rabia, papi. Mami, ustedes no me entienden. Mis hermanos me decían: olvídale ese chango, él se va a casar, ¿sabes? Era lo que más me frustraba, saber que él se iba a casar.
E foi assim que eu me recordei do que aquela minha amiga me havia dito. Por que não lhe haces uma mase? Uma mase. E eu cozi atrás de minha amiga que me havia dito isso. Amiga, essa aqui é a Sônia, estás bem? Será que nos podemos encontrar? Mas é claro, amiga, por quê? O que aconteceu? Não, é que sabes, queria perguntar-te, não sei, te recuerdas aquele consejo que me diste? Claro, minha amiga, que consejo? Aquele tema sobre, talvez, como se diz, fazer uma mase, te recuerdas? Fazer uma mase? Aham, e aí, decidiste? Ganaste coragem mesmo para poder fazer esse amase? Digamos que sim. Quanto custa? Custa caro. Mas dá certo. Como sabes que dá certo? Como crees que meu marido está comigo? Não sei. É que tenho medo de mover com essas coisas. Eu te vou passar a direção, amiga. Tu anda lá e habla. Dice que ele ha hecho trabalhos para outras famílias também. Dizem que ele é bueno. Ele é bueno para fazer essas coisas. E quando ele hace, diz que dá certo. Diz que o homem, mira, cozinhando bem a tus pies. Cozinhando como uma lagartija, assim. Cozinhando, se arrastra por ti como uma víbora. Assim é. Meu marido também queria deixar-me. Ele não queria ser mais meu namorado, se queria ir, casar com outra. E eu lhe disse assim, ele amase. E cozinhando se vino a mis pies. Até o dia de hoje somos muito felizes. Temos filhos, nos ha ido muito bem. Hazlo, amiga. Vale a pena cada centavo. E quanto has gastado? Creo que foi uns 3.000 reais. 3.000 reais para ser uma amase? Quanto vale o amor, mamita? Vocês usam mais que pastor, che. Pero quanto vale o amor? Vale a pena. Vale a pena. Dá certo. Andá onde esses brujos que dá certo. Vas a ver que dá certo. Pois era tanta coisa que me diziam que isso se quedava em minha cabeça. De poder ser ou não poder ser. O aspecto moral também se quedava em minha mente, mas... En ese caso, él va a estar conmigo por el amase o porque me ama. No, él te va a amar por causa del amase. Yo estaba confusa y decidí ir donde ese señor. Su nombre era Tío Chico. Así lo decían en el barrio y él era un brasileño. Era un centro de esos ritos, ¿no? Esos ritos de brujería. E aí diziam que faziam amases e não sei que coisas mais. Não sei que coisas mais faziam ali adentro. E faziam muitas e outras coisas mais ali adentro. E eu decidi entrar. Sim. Eu decidi entrar. Quando eu entro, havia um olor a incenso. Sabes, incenso? Esses humitos que colocam, sabes? Fuerte. Sim, era forte, era muito forte o olor. Era muito forte o olor. E havia estatuetas, não? Estátuas que pareciam demônios. Assombrações, uma casa obscura e um quarto oscuro com uma mesa zorra. Uma mesa zorra puesta em minha frente. E ali estava o tio Chico. E quando eu entrei, eu estava esperando porque havia uma fila grande que também queriam consultá-lo. Dizem que muitos políticos lo buscam a ele em épocas de eleição para poder fazer seus ritos, para poder fazer seus amases também para ganhar as eleições. Eu não sei se isso será verdade.
Pero la gente que estaba allí comentaba, que aquí vino tal político y tal y ganó, ¿sabes? Y mucha gente de dinero estaba allí. Mucha gente, empresario también había allí. ¿Sabes? Gente que cada mes da dinero allí para que su negocio vaya bien. Es tipo un diezmo, ¿sabes? Parece que ellos ponen allí cada mes. No sé. Era algo así. La gente cree en lo que quiere, ¿no? ¿Será que va a dar cierto? ¿Quién es Sonia? ¿Puede pasar la Sonia? ¡Pase la Sonia! ¡Pase la Sonia! Era mi vez de ser atendida. Yo entré allí y él comenzó. Mujer sufrida eres tú. Corazón ama un hombre, hombre prohibido. Era un señor morenito y él fumaba enquanto me hablaba. Era tipo un, ¿qué lo dicen? Creo que es un charuto, ¿sabes? Él estaba allí. Amar mucho a ese hombre, vos. Mas ese hombre no te pertenece. No, ese hombre no te pertenece. Tú querer que ese hombre se quede contigo para siempre. Sí. Ay, ¿cómo él se quede conmigo para siempre? Precio alto pagar. Precio alto pagar. Pagar precio alto y hombre tuyo será. Precio alto pagar y hombre tuyo será. Ya, ¿y cuánto hay que pagar? Dinero no cobrar. Dinero no pagar lo que quieres tú. ¿Y entonces con qué le voy a pagar? Alma dar y hombre tuyo será. Aquel hombre comenzó a asustarme, él comenzó a reírse, ¿sabes? A sacar unas carcajadas medio asustadoras. Él me decía que no quería dinero, mas que segundo él era dar mi alma a cambio del corazón de Rodrigo. ¿Mas cómo voy a hacer eso? Oh, no preocupar. No preocupar. Eso yo hacer. Y fue así que yo estaba tan enamorada que decidí hacerlo. Está bien, ¿qué tengo que hacer? Aquel señor sacó así algunos cabellos de mí. Cabello tuyo dar. Cabello tuyo dar. Agarró mi dedo y con un cuchillo cortó un pedacito de mi dedo. ¡Ay! ¡Ay! Mi dedo comenzó a sangrar y él dijo: pacto de sangre hacer, alma tuya dar. Rodrigo tuyo será. Comenzó a hacer un zito y hablar en una lengua que yo nunca he visto en mi vida. La verdad es que yo estaba asustada, pero en aquella altura yo preferiría creer en todo para no perder a Rodrigo. Y después que él hizo todo, él me hizo tomar un negocio horrible. Para terminar pacto,
Tomar isso deve tomar. Tome. Tome. Tome! Que é isto? Não importa. Tome. Tome. Era um negócio horrível. Era... Que é isso? Tome. Tomar todo tem que tomar. E depois de tomar todo aquilo que me deu, ele me disse: 6 dias tem que passar. E em 6 dias, Rodrigo volverá. E eu saí de aquele lugar assustada, sabes, meio com um mal-estar, incluso por aquele produto que me mete tomar, que eu não tenho ideia de que era aquele. Eu não tenho ideia de lo que ele me ha hecho tomar. Eu não tenho ideia. Não passava por minha cabeça que é o que eu ia tomar naquele instante. Eu não consigo. Pero era horrível. Era horrível. Rodrigo se casaria em 2 dias. Em 6 dias, Rodrigo me buscaria. Eu não queria que Rodrigo se casara. E bueno, foi assim. Foi assim que... Se passaram 2 dias. E eu esperando que nesse matrimônio se anuncie que não haverá mais. Solo que em 2 dias... O matrimônio não foi cancelado. Como assim? Se van a casar mesmo? Sim, o matrimônio é hoje em dia, hermana. Vas a ir. Mas eu pensei que eles haviam cancelado. Por que iam cancelar seu matrimônio? Rodrigo não cancelou nada. Mas o brujo me hizo tomar aquilo. Me ha dicho que Rodrigo estaria a mis pies. Sabe, eu estava inconformada com aquele brujo. Eu havia feito tudo aquilo para que dê certo. E al final de conta, Rodrigo se ia casar de qualquer maneira. E eu, pior, tive que ir a esse matrimônio porque eu me havia comprometido. Incluso eu havia sido invitada. Sim, sí, eu havia sido invitada. Ah. Eu fui ao matrimônio. E a verdade... Me dio una angustia ver todo aquello. La novia estaba linda. Rodrigo estaba perfecto. ¿Sabes qué es estar en un matrimonio y ver a la persona que amas casarse? Yo gritaba por dentro de mí: no te cases, Rodrigo. No te cases. Dile que no, no te cases. Rodrigo, no te cases. Eu intentei de tudo. Hasta brujeria hice para que ele não se case. Pero de nada sirvió. Rodrigo igual se casou. Entraram los pajes. Entraram las damas. Entraram aquellos que, bueno, pues, hacían parte de aquel momento especial. Todos entraram. Entrou Rodrigo. E eu chorava, e talvez nadie notava, que mis lágrimas não eram de felicidade, não eram de emoção, eram de tristeza. Tristeza porque o amor de minha vida se estava yendo, yendo para sempre. Não adiantou fazer nada, não adiantou fazer nada. El que tinha que irse, realmente se foi. El que tenía que irse, realmente se fue. Era una tristeza ver todo aquello. Incluso cuando tocó las trompetas para que la novia entre. Pónganse de pie, que entrará la novia. Pónganse de pie para la entrada de la novia.
pónganse de pie para la entrada de la novia. Fue lo que dijeron. Sí, fue lo que dijeron. Yo me puse de pie y vi. Tan linda estaba. Quería yo haber estado allí. Ella estaba yendo, maquillada, segurando sus lágrimas para no deshacer su maquillaje. Su cabello amasado en un formato de princesa. Sus vestidos blancos con algunos detalles de porcelana. Las niñas arrastrando y segurando el velo. Y la novia entraba, linda y resplandeciente. Tanto quería que yo fuese esa mujer. ¿Qué suerte tiene ella? Rodrigo y Cristina hoy día se reúnen para unirse uno al otro. Cristina, ¿usted acepta a Rodrigo como su único y legítimo esposo? Sí, yo lo acepto. Rodrigo, ¿usted acepta a Cristina como su única y legítima esposa hasta que la muerte los separe? Sí, yo lo acepto. Bueno, ¿hay alguien que se opone contra este matrimonio? ¡Hable ahora o cállese para siempre! ¡Yo me opongo! Era las ganas que yo tenía de decir. Mas me faltó coraje. Felicidades, Rodrigo.